Exactamente, Piscis, mi compañero. Neptuno, que es el regente de los Piscis, hace una conjunción extraña con la Luna. Y de hecho, si pudiéramos tener un gran telescopio donde veamos la Luna, está a más de 6.800 millones de kilómetros en conjunción ese astro. Eso es lo que produce un estado, por ejemplo, de pensamientos, erudición, viajes astrales, sueños. No sé si les ha pasado, fíjate Alfredo, que la gente no lo recuerda, todos viajamos, es una manera de sanear el astral por parte de nuestros desdoblamientos, y eso se llama el cuerpo etérico, el cuerpo fluídico, el cuerpo astral. Al estar en conjunción, Pedro, con la Luna, eso significa que la mente subconsciente y la inconsciente se conectan, y entonces nosotros podemos hacer milagros, quitar el ego a un lado, eliminarlo, y con las frecuencias del pensamiento estar en un estado superior. Por eso es necesaria la meditación, la elevación de conciencia, y tienen la conjunción de Quirón, que los tres hacen una conjunción exactamente de dentro de la casa 12, y esa casa hay que sanear parte del cuerpo y del alma para estar bien. Vámonos con Vero.